so comfortable. And no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I'm. Hola amigos, yo soy Camila de Cam Studio Room. Yo espero que estén súper, súper bien. El día de hoy, como pueden ver un poquito por acá, por la cámara, tengo un reguero en la oficina. Así que ayúdenme a organizar toda mi papelería, ya que anteriormente hice un haul en colaboración con Journal Say. Así que se los estaré dejando por aquí arribita para que vayan a verlo y no se pierdan ninguno de sus productos. Así que sin nada más que decir, acompáñenme a ver cómo está este reguero. ¡Vamos! Así que bueno, vamos a empezar primero sacando todas las cajas y las cositas de acá. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. Spend my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. Pues ya retiré todas las cosas del escritorio, vean, estaba súper sucio, especial por acá atrás. Y toda esta parte también lo vamos a limpiar. Acá puse todas las cosas que estaban por encima del haul también y todas las decoraciones y los organizadores. Y de pasada la papelería que está acá en ese estante también vamos a ordenarla. Por cierto, si alguien me puede recomendar alguna manera de pasar este escritorio a blanco, no sé si hay como que una pintura especial para melamine o algo así. Y lo de papel contact, cosas así, ya lo he descartado porque literalmente sería forrar todas las patitas de acá, ya que quiero que todo esté blanco. Así que gastaría creo mucho más en lo que es la forrada en sí. Creo que pintarlo sería lo más práctico, pero quiero saber si hay pintura especial para lo que es melamine. Ahora sí, vamos a continuar limpiando. Una vez que estaba terminando ya de limpiar mi escritorio, pues me acordé que esta pantalla se podía como que inclinar o mover para ponerla vertical, pero había algo que no me permitía, que eran los cables, así que como que fui acomodando todo lo que estaba detrás y quedó de esta manera y la verdad es que me gustó muchísimo. Y ahora apreciemos por favor la interrupción de Maya, que quiere atención. Ella es súper preciosa, súper hermosa, bonita, encantadora, majestuosa. Vean esta maravilla del monitor en vertical. Yo sabía que este modelo de monitor, este de acá, porque este no, este se queda así, se podía poner de esta manera, pero de un modo como que no se volteaba, pero me di cuenta que eran los cables que estaban todos enredados atrás. Así que me parece bastante práctico, de hecho, el momento de usar lo de Photoshop e Illustrator para poder usarlos así al mismo tiempo, literalmente. Acá abrí dos archivos cualquiera y, bueno, para mostrarles bien cómo es que se ve. Me parece un tamaño considerable. Vean, esta es una de las miniaturas y este es un trabajito pasado. Y bueno, se ve así a comparación del otro monitor. Pero lo que más me encantó fue Pinterest, por favor. Miren esto, qué precioso. Y tenemos una mayor visión de todo.
sí tenemos lo que es la parte de la computadora. Este de ahí se va a quedar tal como está. Acá me gustaría poner como que dos repisitas, una a esta altura para poder colocar también lo que es el parlante, una a esta altura y uno un poquito más arriba, para que todo esto no quede como que completamente vacío. Y obviamente pintar ese cable, porque se ve muy, muy raro ahí. Entonces acá tengo espacio para la pantalla secundaria, que el detalle con esta pantalla es que funciona súper bien, solo que es un poco más cálida y el color no es tan exacto como esta de acá. Entonces esta sería mi principal, por así decirlo, la de abajo que es la tableta gráfica, teclado, y acá tengo todo este espacio para el mouse y ojalá quede así, la verdad, tengo todo esto para manejar. Que antes literalmente solamente tenía este pedacito para manejar el mouse y era un poquito incómodo. Así que acá puedo poner todo medio brazo literalmente encima, hasta mi codo. Y es mucho más práctico y así el brazo tampoco duele. Ahora sí, empezamos pasando todo lo que son los organizadores. Tenemos este que es la cajonera morada con rosa que siempre conocen, ya lo han visto desde el principio del canal. Y este otro nuevo que... yo lo veo muy templecado en el video, pero me había equivocado en colocarlo o en armarlo, mejor dicho. Y es que la bandeja que está en la parte de arriba tenía que ir un cuadradito más arriba para que enganchen esos dos puntitos que están a los costados. Porque ahora sí está completamente estable y está maravilloso. Y ahora sí fui sacando como que todos los plumones que tenía. Por ahí quería que estuvieran más ordenados y todo eso. Y los fui colocando más o menos viendo en qué posición podían quedar bien. Ya que también saqué esta de las latitas que tengo. Y tenía estos otros dos organizadores que me gustaba cómo se veían en el escritorio. Pero tenía que encontrarles algún orden o ver cómo los iba a acomodar. Y también pasó algo terrible, que es que limpiando y sacando todo lo de este organizador quedó una mancha de la tinta de un lapicero. Entonces simplemente lo tuve que limpiar, lo lavé y felizmente estaba más o menos húmeda, o sea, no estaba como que seca, así que estuvo normal y se pudo limpiar con facilidad. También estuve chequeando lo de los super tips, los estabilo, para ver cómo es que quedaban, porque por ahí a veces paso por ese borde, entonces lo puede empujar o algo, pero al final pues sí lo dejé ahí. Y ahora estoy organizando lo que es mi latita de utensilios, como que los principales o los básicos, donde acá lo dividí, o pueden ver colores entre rosita y el lavanda, porque mi principal objetivo es que todas estas cositas tengan pues como que el color lavanda, pero es muchísimo más fácil encontrar cosas rosita, entonces por eso que a veces como que le voy variando. Y también tenemos este organizador de acá que es buenísimo, me encanta, es como una cajonera donde puedo colocar todos lo que son decoraciones, stickers, lo que son como que imágenes, cosas así. La verdad es que es súper práctico, bastante espacioso, la verdad que caben muchas cosas, entonces pude separarlo también como que una especie de gama de colores y también coloqué en algunas partes como que algunos accesorios. All of my dreams seem so out of reach. Your crystal clear, you don't disappear, baby. No. So why would I? Why would I follow you when you're the only thing unhallowed in me? And why would I? Why would I try to hide the truth? Getting a little bit out of control. The way you look so good without trying it out. And this addiction isn't good for my health. But I don't wanna spend another night by myself. Cause I know, I know, I know, I know that I would be done. Ahora sí, vamos a comenzar ordenando los plumoncitos en estos como que tazoncitos que tengo, que son como que transparentes, que están en la parte de arriba de esta repisa. Acá entran perfecto los Faber, la verdad que ni sobra ni falta alguno. Y en la parte de abajo también le puse estas gavetas que justo entran exactito, la verdad, así que me encantó.
Y acá también guardé como que algunos clipsitos. Y aquí estoy sacando lo que son unos plumones que me llegaron también de este haul, que lo pueden revisar arribita, que está súper lindo. La verdad que llegaron cosas súper súper novedosas, muy bonitas, me encantaron. Y acá los estoy colocando en este organizador de acá, que entraron perfecto y exacto. Y luego así es más o menos como va quedando. Y también en la parte de abajo coloqué lo que son los sellitos, un cutting mat chiquito y algunos libritos de imágenes para tenerlo mucho más a la mano. Y acá también comencé a ordenar los cajones que estaban al final. Y así es más o menos como quedaría lo del organizador de las cajoneras, y que les muestro algunos otros más. Y ahora sí, pasando con las washi tapes, vamos a comenzar con estas que son circulares y que me encantan. Son todos de puntitos y algunas tienen como que diseños y otras son sólidas. Ha pasado un par de días desde el último clip, logré organizar esto de acá. De hecho, ahora que lo estoy viendo me falta esto, que ya no hay mucho espacio, entonces voy a tratar de organizarlo por acá. También ahorita voy a ordenar las washis y voy a traer el organizador. Aquí fui recortando, la verdad, lo que estaba como que un poco sucio y que no se podía limpiar ni nada. Era más práctico así, la verdad. Y sí, acá tengo como que todas las washi ya separadas entre las lisas, decoradas, ciertas marcas, ciertas como que patrones o colores. Entonces ya las fui separando acá más o menos para poder tener un orden y ver en qué tipo de organizadores podrían entrar. Y acá les hago alguna muestrita de algunos organizadores con las washis lisas. Y acá también coloqué algunas otras que son decoradas, que no las uso tan seguido como las otras, por ejemplo. Y aquí les muestro más o menos cómo es que estaría quedando al momento de guardarlas. Y un hi-fi de Mayita, obviamente. Mayita probando todo este cambio y toda esta organización. Y ahora sí seguí guardando todas las cositas que estaban en el cajón, como que los que están al fondo, pero ahí sí no se los puedo grabar tan a detalle porque la verdad es que está súper oscuro. Ahora sí les voy a mostrar cómo es que quedó más o menos el escritorio. Acá coloqué los estabilo, acá los super tips en esta esquinita. Por acá simplemente dejé estos dos, que tal vez los retire por el momento. Acá dejé la silicona y algunos accesorios como los controles y el mini trípode para el celular. Acá otros plumoncitos de este organizador y acá estos otros cajoncitos con algunas otras cositas. Y muchos más plumoncitos arriba. Esta guillotina chiquita, algunos más plumoncitos y acá también unas washis. Algunas cositas de decoración, abajo dos bandejitas y en general sellitos y cositas para journaling. Una plantita para poder decorar, acá este organizador larguito que ya lo conocen, el organizador moradito que también lo conocen, acá coloqué los otros tres organizadores que son de washis, acá mis básicos para tenerlos siempre a la mano, acá sería mi lámpara, esto que todavía no sé muy bien dónde colocarlo, pero es magnético, así que por mientras ahí. Acá serían los audífonos, esta sería la computadora que como ven ahora es como vertical. Así que se vería más o menos de este modo. Y como ya no tenía más espacio para este organizador, dejé acá estas washis que quedan. Luego en el primer cajón tengo esto, todo lo que son decoraciones y papeles, stickers. Y en el segundo cajón todo lo que son washis en general. El fondo de washis, papeles, post-its, todos los que son decoraciones y también ese estuche. Y las fomemo. Y acá les muestro un poquito más de lejos cómo es que se vería. Bueno amigos, llegamos hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengan un bonito día, una bonita semana y nos vemos en la próxima. Bye.